Y muy buenas a todos, compañeros. Poneros cómodos y bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, en el día que vamos con un personaje que aquí algunos vais a sorprender, otros no. Pero antes de nada os quiero decir y os quiero avisar de que estoy viendo que tenemos muy poca actividad en los comentarios y necesito más actividad, ¿vale? Yo creo que estos vídeos se lo merecen, que son interesantes, que son vídeos que no son fáciles de hacer, ya os lo digo yo que no son fáciles de hacer. Hay que farmear más las monedas para desbloquear al personaje en cuestión. O sea, no para desbloquear al personaje en cuestión, sino para tener las habilidades y todo lo que quieras del personaje en cuestión. Y farmear las llaves, que por cierto, para conseguir las llaves vais a los eventos, que es esto, que es esta cosita aquí de colorines. Pasamos por el medio de las piernas de esta señorita y las llaves se consiguen aquí, ¿vale? Que ya si queréis hacemos guía de cómo se consigue más fácil, entre comillas, las llaves. Como veis aquí, llave de desbloqueo personalizada. Si queréis hacemos guía de cómo conseguirlas más relativamente fácil, que ya os voy haciendo un spoiler, Orange Piccolo, si no os coméis los mocos. O la maceta de Orange Piccolo. Vale, el personaje que vamos a traer en cuestión, y ya os digo que espero que no sea el último, sino que valoréis un poquito y pongáis en comentarios, pues oye, o el personaje que queréis, o simplemente gracias, y con eso ya, pues fijaros, estamos subiendo en cantidad de vídeos y en cantidad de visualizaciones, lo cual, pues oye, también se agradece, ¿vale? También yo desde ahí os doy las gracias, mil millones de gracias, las interacciones, que cada vez estáis dando más likes y tal, pero necesito un pelín más de apoyo. Si fuera... Ya os lo digo, no os lo pido en plan mala, sino para que tenga un poco claro qué es lo que os gusta más, qué os apetece más y tal, ¿vale? Así que sin más, vamos a hablar de, para mí, uno de los mejores personajes personalizados del juego, que no deja de ser Broly 100% de poder, que está harto, ¿no?, lo siguiente, y lo podemos llevar o a Super Ki o a Super Golpes, ¿vale? Es un personaje polivalente, lo podemos llamar absolutamente a como os dé la realísima gana, porque depende de esto todo. Si os fijáis, brutal, brutal el cambio de estadísticas con respecto uno de otro. Por lo tanto, creo que no os vais a equivocar. Simplemente equilibrar un poquito los ataques, equilibrar un poquito el modo de juego con referente a lo que vayamos. Este obviamente es el de Super Ki, Super Ráfagas Ki, ¿vale? Aquí, bueno, Perdón, este es el de ataque de Ki y este es el de Super Ráfagas Ki, ¿vale? Brutal, es que brutal, fijaros cómo sube potencialmente el Super Ráfagas Ki, cómo sube el Ki máximo, nos baja fuerza, nos baja vida, tal. Vale, es obvio, porque nosotros vamos a usar un personaje que vamos a combinar un poco golpe con Ráfagas Ki, lo cual, pues, tenemos que intercambiar un poquito el modo de juego con este personaje. Luego pasamos al tanque, pegamiento puro y duro, única y exclusivamente vamos a pegar combos básicos, cuerpo a cuerpo y tal. O sea que, simplemente enfrentaros, hacer el combo básico, hacer algún especial, sin más, ¿vale? Y luego pasamos a esta bestia parda, que como veis mejora la salud, resistencia, pero reduce las habilidades de ataque. Sí, pero no lo suficiente como para que este personaje no lo llevemos a super golpes, ¿vale? O sea, es que fijaros, ¿ves lo que me gusta de este personaje? Que lo podemos llevar como lo queramos llevar. Ya os digo, simplemente pues enfocar un poquito los ataques. Es decir, si lo queremos llevar aquí, así, sería a ataques básicos, ¿vale? En plan, pues vamos haciendo combo básico. Si practicáis más con el personaje, intentar hacer algún combo un poquito más avanzado, ¿vale? Utilizando nuestras super habilidades. O sea, nuestros ataques especiales, tanto los super ataques especiales como los definitivos, un poco en plan casteo, un poco en plan medidos, ¿vale? Dándonos cuenta de que nuestro principal fuerte es para allí, pegar panes como hostias y dejar al bicho, pues eso, tanquear un poco, ¿vale? Aquí lo tendremos a Super Ráfagas Ki, que será absolutamente lo contrario de lo que hemos hecho en esta parte. Que simplemente será utilizar el combo básico, pues eso, para romperle resistencia o para hacerle un poco de daño, para luego terminar con una ráfaga aquí, la cual va a ser devastadora, ¿vale? Tenemos ataques brutales, es el plan. Este quizás es el que menos, entre comillas, me guste, porque sí que para lo que es
mejora de salud y ataques, nos baja la resistencia, lo cual yo creo que a la hora de un cuerpo a cuerpo equilibrado, un cuerpo a cuerpo, por decirlo así, sano, por decirlo, no sé exactamente cómo explicarlo, ¿vale? Pero espero que me estéis entendiendo. Para buscar el enfrentamiento directo, sí que considero que la resistencia baja no la termino yo de ver. ¿Por qué? Porque necesitas hacer los banis, necesitas hacer los transfer de un lado a otro, gastas mucha resistencia y con esto palmas resistencia, lo cual tienes que tener, yo creo que es la más difícil de jugar dentro de lo que es Broly, ¿vale? Porque esta bajada de resistencia puede doler. Luego pasamos a Gran Ki máximo, mejora salud y resistencia, pero reduce las habilidades de ataques, que esto es para tanquear también. Pero no olvidándonos de los super golpes. La verdad es que va muy bien, va muy fina. Aquí no lo tengo desbloqueado, ¿vale? Lo tengo desbloqueado en otro personaje, pero es que me gusta más que os veáis esto. Como superarmas Zetas. Reduce el tiempo de guardia rota, imprescindible. O sea, aquí directamente me parece imprescindible. Que cuando muchas veces eso, pues nos rompen la guardia, que este tiempo esté reducido, me parece imprescindible con un personaje donde vamos, en sus mayores variantes, vamos directamente al cuerpo a cuerpo, ¿vale? Para tanto, sin caso de que nos rompan la resistencia, tengamos esa extra para no esmoñarnos, ¿vale? Vamos a ver un poquito la diferencia entre el básico y el que hemos creado nosotros, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Fijaros. Yo creo que es que además es que donde considerablemente suben más las estadísticas. O sea, sin más, o sea, me parece muy harta la diferencia que hay entre uno y otro. No sé vosotros qué os parece, pero yo creo que es bastante considerable. Vamos a probar el nuestro con nuestro... Por favor, un F por Trunks. El pobre hombre, es que ya no da más de sí el hombre. Vale, y ahora voy a referirme un poquito a lo que digo como daño directo, o sea, cuando vas a buscar el combate directo, a cuando vas a castear un poco, ¿vale? Lo voy a hacer un poco exagerado. Sí que mucho me dice, no es Romeo, pero es que no has conveado, es que... Porque encima mira que me comentáis poco, pero el que me comenta que hay un tonto lava que, desde luego, calladito está más guapo. Es que fijaros el combo base. Además es que es muy fácil de meter luego, pues, ¿veis? Una rotura que la verdad es que tiene la rotura rápida. Bueno, aquí la verdad es que no lo hubiera entrado. Pero esto sería lo que es, buscar el contacto directo en plan pim, pam, pum. Y emplazar con algún ataque, ya sea o de ráfaga o de combo, o sea, o de super golpe. ¿Veis? Esto es lo que me refiero a convear. Los digo, os vuelvo a decir lo mismo. Lo estoy haciendo muy exagerado. Que quizás todo esto no hubiera entrado en una partida normal. Para que quede más claro, ¿vale? Luego está el practicar con cada personaje para matizar lo que son los combos. Pero esto sería lo que sería el plan cuando lo tienes a supergolpes. Que sería pues meter un combito y luego enlazar con un par de supergolpes, ¿vale? Y yo es que sinceramente lo veo muy, muy, muy hardcore este personaje. Pues vamos a decir, es el Saiyan legendario, ¿vale? Sin más, muy top. Y ya os digo, es un personaje que a mí me ha gustado, me gusta cómo lo tengo. Tiene mucha variabilidad de juego, tiene un espectro de juego, ya os digo. Que lo podéis... Yo es de los pocos que recomiendo desbloquearlo todo porque os va a merecer la pena, ¿vale? Os va a merecer la pena porque cada combinación que hagas con él va a estar de la releche. Pero de la releche, ya os digo, personaje muy divertido, muy recomendado. A ver si tenéis suerte los que no lo tengáis en llaves y en estos eventos aprovecháis y que os salga, a ver si tenéis suerte de que os salga la llave. De todas maneras, estos eventos son para farmearlos a muerte porque merecen mucho, mucho la pena. En el sentido de que nos dan llaves, en el caso de que sea algún evento que nos guste, porque por ejemplo, este en concreto no sé qué armadura nos da, ¿vale? El evento de Super Buu está absorbido. No sé qué es lo que nos da. Qué armadura nos da. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son las llaves de personalización. Y nos toca pues, farmearlas. Ya sabéis que luego la recompensa nos la dan más adelante. Pero sin más, espero que os haya servido, que os haya sido útil, si os haya gustado. Que verdaderamente veáis
qué personajes tienen más vida que lo que es lo base, ¿vale? Que tenemos un amplio sentido de posibilidades para poder jugar cada personaje, ¿vale? Que eso os quede bastante clarito. Sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar el dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Benur!